Yo he dicho que los cambios en el PRI deben de ser de fondo, deben de ser serios, deben de ser sin maquillaje, y la basura del PRI hay que sacarla, hay que cortar la hierba mala de raíz, y todavía hay que ponerle herbicida para que no nazca, hay que sacar la basura del PRI al costo que sea. De repente dicen que yo me confronto, pero si realmente quieres recuperar la confianza de la militancia y la confianza de los ciudadanos, tienes que empezar de forma radical, precisamente sacando lo que le estorba al PRI. ¿Pero esa basura del PRI se puede eliminar a las figuras políticas? Bueno, el expresidente Peñanito es el principal responsable de la derrota del PRI. Él tiene la culpa de lo que hoy los mexicanos están viviendo. Él tiene la culpa de que las familias ya no tengan guarderías para llevar a sus hijos, porque gracias a lo que él hizo ganó el presidente López Obrador. Él tiene la culpa de que hoy haya más violencia, se hayan perdido empleos. Entonces, hay un rechazo enorme